De igual forma, en noticias locales queremos contarles que se realizó con éxito la versión número 16 de la Copa Industrial de Microfútbol. Este torneo deportivo hizo parte de la celebración de los 65 años de la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo. Contamos con la participación de 16 equipos, más de 120 jugadores, muy buena asistencia del público, un nivel de juego excelente y los partidos brindaron demasiadas emociones. Esperamos seguir contando con la participación de la comunidad en este tipo de eventos. Los partidos se realizaron de lunes a viernes, empezábamos partidos desde las 5 de la tarde, en ocasiones terminaron hasta las 10 de la noche, tuvimos encuentros. La copa duró 5 días, empezamos el 28 de noviembre y culminamos hoy con gran éxito. A raíz de lo breve del torneo, este se desarrolló bajo un sistema de eliminación directa. Cada partido es una final, porque el que perdió salió. Entonces se empieza con la fase clasificatoria, luego tenemos lo que son los octavos de final, semifinal y final. Cada vez la copa toma más renombre, es una copa que se vende por sí sola, cuenta con una adecuada organización. La gente con antelación nos está pidiendo el cupo para participar de esta copa que ha marcado la pauta a nivel institucional. Se premia al primer y segundo puesto y al primer puesto se le entrega la copa de la Copa Industrial, que es una copa que el que la obtenga se queda ese año con ella y luego tiene que entregarla al campeón. La final de la Copa Industrial 2016 fue disputada por los equipos de la 70 y Promoción ITI 2015, coronándose campeón el equipo de la 70 con un marcador final de 5 goles contra 3.